Round 2. Fight. Hagan sus apuestas. ¡Ira! Encima vacilando. ¿Qué? Ven a por mí, ven a por mí, bicho. Ven a por mí. ¡Ey, ey! ¡Ah! Vino por mí. Te ha alcanzado. La verdad es que te quitan muy poca vida. Pero mira, es que no. Sigue corriendo, es que yo me paso media hora en el suelo, ¿sabes? ¿Ves? Mm. Me puede dar una y otra vez hasta matarme. Venga, levanta. Me pisotea y me pisotea. ¿Qué? ¿Cuántas fiestas así de...? Es que me recuerda hasta un toro. ¿Cuántas fiestas de toros hay? Fiestas barra espectáculos, sin entrar en debates de si te parece bien o mal. Ajá. ¿Cuántos hay o cuáles? Un montón. Muchas, quiero decir, no solo en España, también hay en Sudamérica, sí. En Sudamérica y en... Bueno, pero en Sudamérica son las mismas. Incluso en Texas, no, que es Estados Unidos, también. ¿Crees que hacen lo mismo también? ¿Las corridas son iguales? Creo que no. Sí, creo que sí. ¿Sí? Muy parecidas, ¿eh? En Estados Unidos sé que, bueno, en Las Vegas y todo eso. Hay rodeos. Mm. No, pero eso es distinto, eso es lo que... Pero usan a estos animales. Sí. Quiero decir, sí. Se le usa, o sea, se usan bastante estos animales, ¿eh? Es que no me deja levantarme, tío. Está spameando ahí el mismo golpe. Ya ves, tío, esto es un puto spammer. Déjame en paz, chafuroso. Ah, vale. Voy a traer la otra antorcha, ¿no? Ahí estás. Lo que no quiero es que me atropelle otra vez. Me atropelle. Oiga. Nada, nada, por saco. Bicho. Fuera. Qué valiente eres ahora con el fuego. Sí. Se te va a apagar. Vale, nada. Che, hey. Retroceda. Fuera. Vete más, vete más, vete a saco. No, no, no. ¿Por qué? Porque si me acerco seguro que me pega una cornada o algo. ¿Sí? Capaz que es. Yo no me fío. Si así funciona, echa sí, para atrás. Sí, la verdad es que eso dicen, ¿no? Si algo funciona, déjalo estar. Mm. Pero si puedes encontrar algo más eficiente. No, déjalo estar. Se te acaba. Fuego Man, ven. ¡No! ¡Dios, qué! ¡Adiós! ¡Qué! ¡Qué mal! Ya lo tenía. Ahí tienes otra antorchita. Sí, espérate que me pueda levantar. Y que puedas correr. ¡Corre, corre, corre! Por lo menos me ha lanzado hacia donde quería. La verdad es que aquí se han... O sea, el juego está un poco chulo. Sí, quiero decir, ¿ves el tiempo que me ha dado? Casi nada, es que... Este bicho te revienta. Pero fíjate, es más pequeñito que... Es peor que los demás. Más pequeño pero matón, ¿no? Yo creo que sí, los demás les costaba más pillarte, excepto la lagartacha, ¿sabes? Toma. ¿Te caes por darle un golpe? Sí. El ¿cómo es? La fuerza esta de retroceso, ¿no? Le metes una hostia a una... Ahí está, ahora. ¿Cómo se llama esa fuerza? Cuando le metes una hostia a una pared. Rebote. Sí, rebote. Rechazo. De... Sí. Vamos, bicho. Venga, va, muérete ya. Ojalá. Estás tardando, bicho. Los cuernos los tienen en la mejilla. Sí, bueno, lo más normal. Los elefantes donde tienen los colmillos. Sí, cierto. Pero no hacen ningún rodeo con elefantes, ¿te imaginas? Sería súper épico un rodeo con elefantes. Sería... Uf. ¿No? Rodeo. Venga, a ver, te has cambiado, ¿no? Vale, sí. Vale, sí. Pues ya lo tienes, ahora sí. Bichaceroso. ¡No! ¡Qué ¡No mal! ¡Jodas! Vete arriba del templo ya. ¡Hola! Todo el mundo está aquí, está saltando esta parte ahora mismo. Ya ves, está bien plan. ¡Tú! Joder, han dicho. Yo me subo al templo otra vez. Pues tío, te ha hecho aquí... Te ha ganado 2 de 3 de momento. O sea, 2 de 2. ¡Adiós! Levanta, Wander. Joder, vamos, Wander. Joder, es que no... No, ah, vale, no te tío. Tengo que pegar a la pared, creo, para que no me pille. Ahí la roca. No, ahí va. No. La roca me la he comido, creo. Ay, tío. ¿Qué opinas del loadout este que han sacado de nuevo gratis? Bueno, nuevo. No lo he probado, la verdad, pero tiene buena pintilla. A mí me gusta la idea de fabricarte armas y tal. Tiene que estar chulo.
Lo que no sé es, como no lo he probado, no sé hasta que se supone que es gratis el juego, ¿no? Sí que es gratis, sí. Pero los juegos gratis, digamos, como el Team Fortress y tal, tienen ciertas ventajas y tal, ¿no? Supongo que te dan armas más chulas, digo yo, pero... Es que entonces eso ya sería injusto. Supongo, no estoy seguro, pero... ¿Tú te acuerdas? ¿A qué juego jugábamos hace mucho tiempo ya? ¿Era el Battlefield Heroes o algo así? Dios santo. Que era quien pagaba, ¿sabes? Tenía un arma del copón y te mataba seguro, sí o sí. Tanto no sé cómo funciona el sistema de pago. Yo he jugado y lo que he visto es que creo ¿Has jugado? Sí, sí que he jugado. De verdad, o sea, bueno, y de hecho me parece muy bien que hayas sacado este juego porque aparte del Team Fortress 2, yo no encontraba ningún juego así de Steam que mereciera tanto la pena o que me lo pasara así tan divertido. De hecho, tenemos que probarlo, tío. Lo tienes que bajar. Y creo que las cosas que son para pagar... ¿Sí? Sí, ¿qué mierdas pasa? Es que no me deja levantarme, es... Ahora... pues son cosas tipo, yo que sé, un gorrito o... Cosas de... ¿Pero el Team Fortress? No, lo del loadout. Ah, es... vale, de, digamos de... ¿Como skins? Decoración, sí, decoraciones. Digamos. Pero para jugar no te influye en nada eso. A lo mejor también hay en armas, pero no sé. Y el tema de que... A ver, no me importa, perdón por interrumpirte, sí. Pero no me importa que hagan eso de en plan, puedes pagar por un arma, ¿vale? Mientras se pueda conseguir de una forma sin pagar, ¿vale? Así no le estás dando ventaja a los demás. Supongo. Pero entonces, no, bueno, sí, sí que paga la gente, ¿no? Gente que paga. Ahí ya está, tío. Pinchar. Vamos, voy a ir a hacer fuego para que sí, para quitarle las armaduras. Y para volverte a subir. Pues es lo que te iba a decir. De momento las que he probado, porque hay varias, hay varios tipos de arma, ¿no? Que haya visto. Hay una que es un rayo láser, que es la que da en el principio. ¿Sí? Luego hay otra que son como especie de minas, no son minas, pero son como bolas negras con pinchos. Y otras que son como que electrifica. Hay una que es súper chunga, tío, que es de fuego. Que si te da, estás jodido porque te está quitando vida constantemente. No, te digo yo que te lo puedes quitar el fuego. No sé de qué manera, tío. Creo que es puedes rodar en el suelo, tal vez. ¿Eh? Puedes rodar en el suelo. Sí, pero así no. Bueno, no lo sé. Lo que yo he visto vídeos y tal, y lo que he visto es que es bastante sangriento cuando mueres. Es súper bueno, tío. Es muy guay. Es muy. Creo que es muy cachondo el juego. En plan de. Yo qué sé, te matan. Tiene pinta de ser de bastante de comedia. Sí, sí, sí. Es muy de humor. Es muy humorístico el juego. Es muy cómico. Por ejemplo, te matan y les enseñas el dedo, ¿sabes? En plan, joder, jodan, ¿sabes? O sea, y lo hace directamente. Por ejemplo, te están matando y si te queda poca vida... El otro día yo, por ejemplo, iba con un... O sea, sin cabeza, pero con un ojo. ¿Qué dices? Sí, era como... ¿Tú te acuerdas del Earthworm Jim? Sí. Que en plan que tenía como una sí, cosa era la lombriz, esa. Sí, pues era como... Yo tenía un ojo por ahí, ¿sabes? Te vas a caer. Sí, pues sí. Y no me está dejando apuñalarlo, no se está quieto. ¿Quieres dejar apuñalar? ¿No puedes, Ale? Ahora. En serio, este coloso lo odio. Porque te supone un reto. Ahora. No me supone un reto, quiero decir, es injugable. Es injugable. Me largo. Te quedas ahí, Bill. Que te jodan, Bill. Te jodan, Bill, el búfalo. A ti te apuñalo con gusto. ¡Dios! Fontaine. Me voy a quedar aquí hasta que me recupere. ¿Has probado alguna vez una ¿Fondue? No, una fontaine. ¿Qué es? Pues una fondue se supone que es una cacerola, así y tal, o con... Bueno, puedes hacerla de varias cosas, ¿no? De queso normalmente o de otra cosa. Sí. Pero una fontaine es como que... por ejemplo, de chocolate, ¿no? Tienes arriba todo el tema de chocolate y va cayendo en plan fuente, tío. Eso es delicioso, nada más de verlo. Joder, pero eso tiene que ser súper vasto. Súper gordo eso, tío, pero me encanta. ¡Sí! ¡Sí, tío! Que te den, bicho asqueroso. Este fue tu último rodeo, Bill. Ay, bueno. Descansa en paz, Bill el búfalo. Y tú también, Wander el humano. Me largo de aquí. Que os den sombras raras. Tío, no me dejan ni alejarme mucho, ¿eh? No, tío. Estas lombrices. Estas lombrices, nunca me las quitaré de encima. Pues nada, hasta aquí ha llegado el coloso de hoy, espero que os haya gustado y... Más colosos en el próximo vídeo de Shadow of the Colossus. Sí, no os perdáis la cámara esta que aparece al final en la outro, así que... No os perdáis el botón de suscribiros tampoco, yeah.